Desde luego que hay un protocolo y procedimiento. Y así las calles de Monterrey, con ambulantes invadiendo por todos lados, que dificultan el paso de los peatones. Hey, ¿qué hora es? La banqueta queda muy pequeña. También estos anuncios que estorban un montón. Un chingo de lana y un chingo de impuestos que no pagan también. Y muchos se roban la luz. Pero Adrián no ha hecho nada en todos estos 3 años. Ojalá que no vuelva a quedar. Estamos en Juárez. Y así las cosas, no hay ley que haga algo en esta ciudad. Sí, ya es algo normal, como las autoridades nunca actúan, ya no. La gente ya se acostumbró, la autoridad ya se acostumbró y no le interesa. Estamos en Monterrey, México. Este es el reporte, nos periscopeamos más adelante. Agradecemos a las autoridades del gobierno del estado las atenciones que han tenido para la realización de este evento. Especialmente agradecemos al gobernador que haya venido a recibir al gobernador conservador. Sí, aquí sigue, de hecho, se supone que acaba de subir al podio con Tatiana Cloutier y Romo. Les recordamos que es un evento de fiesta, es un evento en el que le damos la bienvenida al presidente de México de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.